El analista político Bosco Matamoro respalda el llamado de la alta comisionada de las Naciones Unidas de que se establezca un diálogo entre el gobierno y la oposición para que haya una verdadera democracia. Sí, para el gobierno, estaba casualmente describiendo la situación de este gobierno. Ante una situación de tanta precariedad, lo mínimo dentro de la racionalidad política y conceptual que debe de hacer un gobierno es un diálogo para que encontremos un punto de consenso primero, no para tratar de sacar ventaja y con estratagema crear nuevamente otra ficción, otra farsa electoral. Ya no es el tiempo de la farsa, tenemos que enfrentar la realidad. Matamoros agrega que se necesita un garante internacional para un diálogo y que debe ser antes de las elecciones. Discutiblemente, ese tiene que darse. ¿Por qué? Porque en mayo es un plazo fatal. Ahí se vence el plazo de las reformas electorales. Y para ese, y ¿sabe lo que ha ocurrido aquí? Aquí hemos jugado con el futuro del pueblo de Nicaragua. No te puedes sentar a una mesa de negociaciones, ni a hacer teatro, ni a tratar de llevar un proceso que nunca termina. Por eso tenemos que ir bajo un calendario. El reloj está contando las horas y los minutos. Y aquí parece que el reloj del tiempo no existe en Nicaragua. Mientras tanto, hay más desempleo, hay más falta de oportunidades, hay una confrontación que se está agudizando en el tejido social del país. Noticias 12, Darlene Téllez.